el título, hoy vamos a hablar de algo que me parece súper importante, especialmente si estás recuperándote de un TCA o sientes que estás cayendo en un TCA. Así que les voy a dar tres consejos que me sirvieron muchísimo a mí para dejar de contar calorías, para dejar de obsesionarme con los números que tiene cada alimento. En el menú tenemos el bagel, que salió bastante bien, y también tenemos café descafeinado, siempre, porque luego me altero y no es bonito. Y comencemos probando esto, a ver qué tal quedó, y luego ya sí, vamos con los consejos, pero en serio quiero ver qué tal está. Oigan, extrañamente esto sí me sabe un poco a queso crema. Ya hice un desastre, ya tengo queso crema vegano en mi pantalón. No sale caro, pueden dejarlo simple, no poner los tomates deshidratados. Pueden poner otro tipo de cosas, incluso lo pueden hacer de fresa. Hay una infinidad de opciones cuando se trata de queso crema. Ok, antes de comenzar con los consejos en particular acerca de cómo dejar de contar calorías, quiero hablarles acerca de qué es una caloría y por qué en realidad las calorías no son ni malas ni buenas, son neutrales, es como la comida. No debería haber comida mala ni comida buena. Véanlo como comida más densa en nutrientes y comida menos densa en nutrientes. De esa forma evitan darle un valor moral algo que no lo debería tener. Por definición, una caloría es una unidad de medida de la energía que proporciona cierto alimento. Aprendí que un gramo de grasa tiene 9 calorías y que un gramo de carbohidratos tiene 4 calorías y un gramo de proteína también tiene 4 calorías. Y esto al inicio del TCA estaba tan grabado en mí, lo de contar calorías, que yo podía ir a un restaurante, ver más o menos qué había en el plato, decir, bueno, tiene carbohidratos, proteína, grasas, y saber un aproximado de las calorías totales en ese plato. Era así de obsesivo. Recuerdo que pesaba la comida incluso antes de cocinarla, después de cocinarla, y por alguna razón se volvía tan satisfactorio para mí buscar ese tipo de información que lo hacía mucho más fácil para que me obsesione con ese tipo de cosas. Hay gente que cuenta calorías y no les pasa nada. Todo depende de cómo tú veas el contar calorías, de si lo ves como algo que te va a llevar a un objetivo imposible que tienes, o si lo ves como algo que haces para mantener tu estado físico. Esto lo hacen muchísimo las personas fisicoculturistas, los que necesitan a veces tener un entrenamiento riguroso y necesitan comer de cierta forma ciertos alimentos y van de la mano con un nutricionista y no pasa nada, no se obsesionan, si comen más un día, si comen menos un día, está perfecto. Pero ya les digo, el contar calorías no es algo malo ni bueno, todo depende de cómo te afecte a ti en particular, y a mí me hacía mal y a muchos de ustedes creo que también les hace mal contar calorías porque lo vuelve algo que tiene que ver con la restricción. Así que sin más, comencemos con los tips. Ok, el primer paso que yo tomé fue eliminar absolutamente todas las aplicaciones en mi celular y en la computadora que contaran calorías. Y lo que yo hice fue eliminarlas todas de buenas a primeras. Tal vez a ti no te funcione eliminarlas de raíz, tal vez te funcione eliminarlas de tu celular, luego las de tu computadora, pero eso es lo que me sirvió a mí, saber que ya no tenía forma fácil de contar todo en un solo sitio y de ver números ahí perfectamente alineados y que me hicieran sentir bien. Y obviamente, como yo había aprendido a calcular las calorías de manera manual, luego de que eliminé las aplicaciones, aún tenía la forma de saber cuántas calorías tenían mis comidas, pero ya no era tan sencillo, tomaba un poco más de esfuerzo. Entonces comencé a dejarme escribir en una libreta las cosas que consumía, sumar y todo, pero solo de lunes a viernes, y luego el fin de semana me obligaba a no contar calorías. Como lo dije en mi video de preguntas y respuestas, el anterior a este, utilicen esas habilidades que aprendieron con el TCA para ir en contra del TCA. Sean muy disciplinados con el hecho de no contar calorías tanto como lo eran cuando contaban calorías. Sean bastante obstinados acerca de cómo el fin de semana no van a contar calorías como sí las contaban antes. Entonces, utilicen las armas que les hicieron mal para
que les hagan bien, algo así. El paso número 2 que yo tomé es tratar de saber cuáles sí eran mis señales de hambre reales y cuáles no. Al principio te vas a descontrolar, al principio se va a hacer mucho más difícil saber cuándo tienes hambre, cuándo estás saciado, cuándo es solo las ganas de picar por picar algo, pero confía en ti que poco a poco, con paciencia y con mucho trabajo, esto se va a regular. No siempre vas a querer comer un montón de cosas que estaban restringidas porque tenían un montón de calorías, y tal vez al principio si sientas que es así y te sientas enojado contigo mismo y te sientas fastidiado por toda la situación, pero créeme que aunque tome tiempo, aunque tome meses, aunque tome años, a mí me tomó años estar en sintonía con mi cuerpo y comer de forma intuitiva, vale la pena. Un ejemplo de esto es Stephanie Buttermore. Ella hizo esto del all-in, dejó de contar calorías y se dejó ir en cierto sentido, y comía todo lo que quería, y ya llegó un tiempo en que su cuerpo le dijo, ok, ya me divertí comiendo todo eso, ya estoy saciado y ahora quiero otro tipo de comida. Y ahora ella está súper bien, probó su punto de que dejarte ir de cierta forma es lo que tienes que hacer para que tu cuerpo solito se regule. Y el último paso que yo tomé fue dejarme comer lo que en realidad quería comer. Si yo quería una hamburguesa, si quería ir a un restaurante, por fin estaba dejando que ese tipo de decisiones se tomen en base a lo que yo quería y no a lo que supuestamente iba a tener menos calorías. Con este paso de dejarme ir a restaurantes, de dejarme comer lo que de verdad quería, también llegas a tener una mejor conexión de tu cuerpo con tus señales de hambre y saciedad. El bagel, antes de ver esto como algo rico que quería comer, lo veía como, ah, esto tiene un equivalente de bla 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 de número de calorías, y no lo disfrutaba y lo hacía a un lado, pero ahora es como, quiero este bagel, quiero comerlo, no me importa cuál es el número de calorías, solo quiero hacerme feliz con esta porción de comida y ya. Y estas son las 3 cosas que yo hice principalmente, y como un consejo extra es que dejen que las otras personas les preparen algo una vez a la semana, una vez al mes, vayan a un restaurante, vayan a algún lugar en donde no sepan cuántas calorías tiene una comida. Obviamente, ya les digo, van a seguir calculando en su cerebro por meses y meses después de eliminar las aplicaciones y de tratar de mejorar con esto de las calorías, pero poco a poco se va a ir eso. Yo ahora veo este bagel y ya no sé exactamente cuántas calorías, bueno, mi cerebro trata de calcular, pero yo ya no es como que automáticamente lo veo y calculo las calorías. Ahora es como, si lo pienso, puedo, pero si no, no pasa nada. En cambio, al principio siempre va a ser algo automático, y no te culpes por eso, no te sientas mal porque tu cerebro ya está acostumbrado a hacer una cosa. De verdad, yo tengo amigos o conocidos o gente que ve en internet que tiene una buena relación con la comida e igual cuenta calorías, pero ya les digo, todo depende del tipo de persona que seas, tu personalidad, si tienes una personalidad obsesiva como yo. También pueden dejar en los comentarios algunas sugerencias de los temas que quisieran ver en los próximos Desayuna Conmigo. Yo les agradezco un montón ver este tipo de videos y los demás en mi canal. Muchísimas gracias por ver, que tengan un día excelente, y ya saben, prueben este bagel con cream cheese. El queso crema está súper fácil de hacer, ya vieron, y está delicioso, pero bueno, ajá. Eso va a ser todo por el video, muchísimas gracias por ver, y yo los veo en una próxima ocasión, en un próximo video, con bagels o sin ellos. Ok, ya, ahora sí me voy. Bye.